Para la construcción de este lago ornamental haremos una excavación que iniciará desde la zona de playa hasta la parte más profunda, a donde llegarán todos los sedimentos, los cuales serán succionados por las bombas desde el cuarto de máquinas y luego serán impulsados hacia el filtro de piedra que estará ubicado en la parte más alta. Desde el fondo del filtro de piedra los sedimentos quedarán atrapados y el agua que saldrá de allí luego pasará por el filtro biológico a través de diferentes cascadas. Nuestros diseños de filtración hacen que lavar el filtro sea una tarea muy sencilla, puesto que solo se requiere abrir una llave para que los sedimentos salgan de nuestro sistema y que el filtro biológico termine de purificar y oxigenar el agua a través de las diferentes caídas de la cascada. Para la adecuación del terreno compactaremos bien el piso y nos aseguraremos que cada parte del lago tenga un desnivel hacia la zona más profunda. Nuestra siguiente tarea será impermeabilizar el terreno con la lona plástica para lagos. Luego procederemos a armar el deck que cubrirá el cuarto de máquinas, que será un lugar ideal para alimentar a los peces koi. Una vez se realice la adecuación del perímetro exterior del lago, procederemos con el diseño interior del mismo. Cada piedra es ubicada en un lugar estratégico para lograr un desorden armónico y lograr que el lago se vea muy natural. Luego de ubicar las piedras grandes, procederemos a instalar el sustrato del fondo del lago y todo el sistema de iluminación. Por último, y antes de introducir los peces koi, sembraremos las plantas palustres en las cascadas y dentro del lago como parte de nuestra filtración biológica. Ha pasado un año desde que hemos realizado la entrega de este lago a nuestro cliente. Ahora queremos mostrarte nuestros resultados. Si deseas construir un lago como estos en tu casa, solo llámanos.